personajes únicos y las mejores columnas del país. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo. La información de último momento en el referente informativo. La coordinadora y virtual candidata presidencial por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, participó este lunes en la sesión del Consejo Nacional del Consejo Coordinador Empresarial, donde escuchó las preocupaciones, retos y oportunidades del sector empresarial en el país, al que le ofreció mano firme contra la delincuencia y mayor inversión. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Grabo Wischers, recibió la presea Dr. Jorge Carpizo 2023 por su destacada defensa en los derechos universitarios, así como por impulsar múltiples transformaciones en favor de la igualdad de género durante su gestión al frente de la máxima casa de estudios del país. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, anunció que los funcionarios de la administración local que busquen participar en el proceso interno de Morena para la candidatura a la jefatura de gobierno deberán separarse de su cargo y adelantó que las reglas serán muy similares a las del proceso nacional. La Asociación Alto al Secuestro informó que durante agosto los estados con mayor incidencia en este delito fueron Estado de México con 7 plagios, Chihuahua, Michoacán y Sinaloa con 6, seguidos por Veracruz y Zacatecas con 5, mientras que las carpetas de investigación disminuyeron 12.6% con respecto a julio, al pasar de 87 a 76. Elementos del 27º Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, repelieron con gases lacrimógenos una protesta que pretendían realizar afuera del cuartel los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, como parte de las actividades por el noveno aniversario de estos hechos. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, advirtió que no se permitirá el resurgimiento de grupos de autodefensas en la entidad por EPCHA, al señalar que se trata de un tema de legalidad y Estado de Derecho, más allá de las acciones de combate a la delincuencia. Por lo que dijo, su gobierno asume la responsabilidad plena de la seguridad. La Fiscalía de Guerrero aseguró 2 ranchos, armas largas y 2 automóviles de lujo a la familia michoacana, esto en el municipio de Coyuca de Catalán, donde hace una semana fue asesinado el fiscal regional de Tierra Caliente, Víctor Manuel Salas Cuadras, con lo que ya son 10 inmuebles asegurados a este grupo criminal en el último año. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326. Ya sabe, pues, que le ponen un número de los primeros 100, no sé qué, es difícil, ¿no? El criterio que muchas veces prevalece es el de la comercialización, ¿no? Que si se oye mucho o poco. ¿Eso hace a un grupo el mejor del mundo? Pues no lo sé, yo digo que no. Bueno, vámonos a las 20 horas con 4 minutos, entramos a la segunda hora de El Referente Radio, en 98.5 de FM desde la Ciudad de México. Sano, el referente informativo. Bueno, el tema Segalmex no para, ¿eh? Y le diría que a menudo aparece una novedad, y cuando hablo de una novedad, aparece exactamente algo que ahí uno no deja de sorprenderse, ¿no? Por todo lo que hay,
exactamente atrás de Segalmex y que no se ve que se esté resolviendo y que exista un alto nivel todavía, diría yo, de impunidad, ¿no? Porque resulta que todos los que están metidísimos, no tienen nada que ver y tienen que ver siempre un tercero o cuarto. Pero hoy apareció otra novedad. Iván Alamillo, periodista de investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, con usted y con nosotros. Querido Iván, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Javier, es un placer estar como siempre aquí contigo y con tu audiencia. Muy bien, gracias. Gracias. A ver, oye, ¿cuál es la nueva, pues sí, diría yo, la nueva sorpresa de todo esto? Pues mira, tanto como sorpresa lo que publica hoy el diario Reforma, no lo es tanto. Nosotros en Mexicanos contra la Corrupción ya habíamos revelado estos nexos que había entre directivos de Segalmex y algunos militantes del partido Movimiento Ciudadano. Lo novedoso de la nota de Reforma del día de hoy es son los dichos, los señalamientos de este empresario que ya obtuvo un criterio de oportunidad de la Fiscalía. Este empresario se llama Ricardo Lambretón. Es uno de los empresarios que firmaron estos contratos completamente irregulares y llenos de corrupción en Liconsa para el procesamiento de leche. Y son estos señalamientos que él hace, ¿no? Que son bastante, bastante fuertes. Por ejemplo, él dice que pagó sobornos en efectivo a René Gavira, que era el brazo derecho de Ignacio Valle en Segalmex, ¿no? René Gavira era el director de finanzas. Él también menciona, ¿no?, que el abogado de Gavira pues les propuso lavar el dinero a través de ventas de arte, sí, ¿no? De pinturas. ¡Qué cosa! Sí, exactamente. Entonces son estos dichos, estos señalamientos los que son la novedad. Ahora, ¿qué es de René Gavira? Mira, René Gavira, nadie sabe de su paradero. Es un misterio en dónde está. Es curioso porque él ya enfrentaba 3 procesos penales en su contra, ¿no? Y tenía que ir a firmar cada 15 días aquí a los juzgados. Y sin embargo se le fugó a la fiscalía. Nadie sabe si está en el país, nadie sabe si salió, está en Estados Unidos, pero sí es de llamar la atención que si la fiscalía sabía que este personaje tenía la capacidad económica y los recursos y los contactos para darse la fuga, pues no lo haya supervisado con mayor detenimiento, ¿no? ¿Podemos seguir pensando que el amigo del presidente no tuvo nada que ver y que todo le pasó cerquita y ni cuenta se dio? La verdad, Iván. No, para nada. Mira, de hecho, la nota de Reforma ejemplifica muy bien, ¿no?, por qué Ignacio Valle no puede decir que no se enteró del asunto. Ajá. Sí, exactamente. Recordemos que Ignacio Valle también fue militante de Movimiento Ciudadano, ¿no? Y no solamente fue militante, sino que incluso dirigió una organización que se llamaba México con Valores. Valle el cinismo, ¿no? durante ese tiempo en el que estuvo en Movimiento Ciudadano, conoció a este empresario Alejandro Puente Córdoba, al que después le adjudicó estos contratos multimillonarios, aún sabiendo que Puente Córdoba tenía relaciones con amigos suyos, ¿no?, de Movimiento Ciudadano. Entonces, pues por supuesto que Ignacio Valle conocía a este personaje y sabía de quién se trataba. ¿Y quién es Alejandro Puente? Pues Alejandro Puente es un viejo conocido ya de la política mexicana. Es un empresario que comenzó a tener cierto reconocimiento, ¿no?, cierto reflector en la época de Felipe Calderón. Era un empresario de la rama de las telecomunicaciones. Incluso él forma parte del Consejo Consultivo de la entonces Procuraduría General de la República, en donde se le acusó, se le señaló de varios malos manejos de contratos irregulares, igual por millones de pesos. Y pues vuelve a salir, ¿no?, casi 10 años después en el sexenio de, o más de 10 años después en el sexenio de López Obrador. ¿Eso qué supones que habrá pasado? ¿La memoria es efímera? ¿Se olvidó todo? ¿Qué supones? Pues mira, está esta serie de negociaciones, ¿no?, que está teniendo MC actualmente con su candidato presidencial, ¿no? Que si Samuel García se postula, si no se postula, que si MC pues le quitaría votos a la alianza, a la alianza opositora, sí, etcétera, ¿no? Entonces, pues, es algo que también se está cruzando aquí, ¿no? Como todo este juego de las candidaturas, ¿no? Y de Dante Delgado, si no se decide a quién postular. Entonces, es algo para tener también en la mira, ¿no? Todo esto que está sucediendo en la sucesión presidencial.
¿Qué será del dinero? Sabemos dónde está, no, pero supongo que no, ¿no? Pero ¿en qué se pudo haber usado el dinero, además del consumo propio de los que le entraron al moche y se movieron por aquí y por allá? ¿Qué supones que pudo pasar? ¿Se pudo haber usado para Movimiento Ciudadano? ¿Qué supones? Pues mira, tenemos pistas, ¿no?, de que gran parte del dinero se convirtió en efectivo, ¿no? Y una vez que el dinero se convierte en efectivo, pues bien sabemos que es casi imposible seguir el rastro, ¿no? Sí. Esto lo hacen con toda la intención para no dejar un rastro en el sistema bancario y pues que sea imposible darle un seguimiento. Sin embargo, nosotros en Mexicanos contra la Corrupción descubrimos hace ya un año que precisamente el empresario que señala a todos estos líderes de MC en la nota de Reforma y que ya obtuvo el criterio de oportunidad, se convirtió de la noche a la mañana en un empresario inmobiliario, ¿no? Con desarrollos enormes en Yucatán, en Progreso. Él no tenía ningún tipo de experiencia, ¿no?, en el ramo inmobiliario. Y sin embargo, pues después de recibir los contratos con Segalmex, pues empieza a invertir, ¿no?, en este ramo. Y esa es una pista, ¿no?, de dónde pudo haber llegado el dinero. Pero pues como periodistas llegamos hasta cierto punto, ¿no? No tenemos los dientes que tiene la UIS, que tiene la Fiscalía. Pues ya correspondería a ellos ver en dónde terminó. Oye, a ver, Isaí, sobre esto mismo. Alejandro Puente, ¿dónde se encuentra ahora? Porque esa es una de las grandes claves del asunto. Y me pregunto si no tendría que responder o algo, o simplemente más bien tendría que ser acusado y pues, ni hablar, meterlo a la cárcel, o cómo funciona esto, ¿no? Sí, es una pregunta importante porque Alejandro Puente Córdoba hasta el momento no ha sido acusado por la Fiscalía General de la República, es decir, no hay un proceso abierto en su contra todavía, ¿no? A pesar de que claramente estuvo o fue partícipe de este fraude multimillonario. Uh-huh. Hay fotos de Alejandro Puente Córdoba, por ejemplo, con Dante Delgado, ¿no?, el líder y fundador de MC. Hay fotos de Alejandro Puente con Manuel Lozano, el director de comercialización de Segalmex, ¿no? Entonces, pues las pruebas de los vínculos que él tenía con MC y con los directivos de Segalmex, ahí están, ¿no? Están en redes sociales y hasta el momento la Fiscalía General pues no le ha fincado ningún tipo de responsabilidad. Incluso la nota de hoy dice que Alejandro Puente pues usaba prestanombres, ¿no?, para no aparecer él en esta empresa, designaba a prestanombres, y son estos prestanombres los que están pagando los platos rotos, ¿no?, y que actualmente están en prisión por este fraude. El caso de Lozano. Exactamente, el caso de Lozano, de estos convenios multimillonarios para el secado de leche, ¿no?, a esta empresa, que de hecho era una empresa que cambió su giro de la noche a la mañana, era una constructora. Y cuando empieza el sexenio cambia su giro para dedicarse a productos lácteos, ¿no? Fíjate. Pero pues claramente no tenía ningún tipo de experiencia y no era conocida en el ramo. Oye, y también una sobrina o una hija que milita en la política, ¿no? Sí, exactamente, su hija Alejandra Puente. Alejandra. ¿No? Bueno, Alejandra Puente, su hija también, Pilar, ahorita llevó eso, ¿no? Sí. Pero Alejandra Puente, que es su hija, pues es secretaria de la Comisión Operativa de MC, ¿no? Mira. Y también, pues Pilar Lozano McDonald, que es hija de Manuel Lozano, ¿no?, el director comercial de Liconsa, también tiene relación ahí con él, una relación de amistad. ¿Qué tendría que pasar, Iván, ante esto? Y sobre todo porque se abre un hueco fuerte para Movimiento Ciudadano, como fuere, ¿no? En un momento que, bueno, además, como bien decías desde el inicio de la conversación, Iván, esto no es un asunto que haya empezado ayer, ¿no? Sí, así es. Pues mira, para que este asunto no quede en la impunidad, pues hace falta primeramente voluntad política, ¿no? Voluntad política, pues, del Ejecutivo, de la Fiscalía General, que sabemos que no es del todo autónoma, ¿no? Sí. Que responde en muchas ocasiones al Ejecutivo, y pues es eso, ¿no? Voluntad política, porque la Fiscalía General pues tiene todas las herramientas, todas las pruebas, todos los documentos que hemos publicado nosotros desde la prensa, desde el periodismo, ¿no? Y pues tendrían ellos que dar nada más como este último amarrón para, uh-huh, para terminar de armar estos casos, pero pues no hay voluntad y por esto no se ha hecho. ¿Y qué va a pasar con con algo que ahí se convierte clavo, claro, con Ignacio Valle? Ignacio Valle sigue recibiendo su sueldo, ¿no?, como director de este organismo de gobernación. Ay, ahorita se me fue el nombre, del INAFED. Del INAFED, sí. Pues él ahí sigue, ¿no?, arropado por el presidente, con un sueldo de 105,000 pesos mensuales y sin ningún proceso abierto en la Fiscalía General.
¿Dónde estará toda la lana, querido Iván? ¿En qué estará metida? ¿Para qué se habrá usado? Si la pones en efectivo, híjole, ya el asunto se puso. Inevitablemente piensas en la política, ¿no? Sí, exactamente. Una vez que ya se convierte en efectivo, ya hasta incluso para las autoridades es muy difícil seguir el rastro, ¿no? Sí, no, y además que se esté usando políticamente, ¿no? Esa es la otra. Me refiero, caray, sería terrible, pero Movimiento Ciudadano, que trae una imagen más o menos pulcra, pues esto lo pone mal, ¿no? Sí, 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 digo, sabemos, ¿no?, que en campaña se opera sobre todo con efectivo para la compra de votos, y pues podría ser una posibilidad. Híjole, híjole, bueno, vamos a tener más sorpresas, yo creo que sí, ¿no? Sí, no, en este caso hay muchísimo que contar todavía, no dudes. Oye, y en lo que corresponde a al tema de Alejandro Puente, ¿tú crees que lo detengan? Yo la veo difícil, la verdad. La veo muy difícil porque Alejandro Puente es un empresario muy bien conectado, ¿no? Y pues hasta la fecha la fiscalía, aunque ha tenido las pruebas ahí a su disposición, pues no lo ha procesado. Entonces, pues no, la verdad es que no creo. Sale, te mando un gran saludo, Iván Alamillo. Gracias, Javier, a ti por la atención, como siempre. Nombre para nosotros, gracias, que nos no hay, ahí está el tema. Bueno, fíjese lo que al final acaba, que yo creo que esto es sumamente importante, Movimiento Ciudadano tiene que responder. Esto es muy importante. Hoy a lo mejor no respondió porque no encontró que era el lugar adecuado o no quería que se manejara hacia otro lado el tema, y entonces por eso del que tenía originalmente, que era el tema de iban a hablar de Movimiento Ciudadano, entonces a lo mejor lo que acabó sucediendo es que dijo, mejor no respondo ahorita y me meto en otra cosa, así, no me subo a otro tema para no quitarle peso al tema que traigo, pero trae un tema y ese tema es este que le estamos hablando, del que nos habló Iván, que hoy ha sido profusamente difundido. Yo le diría, a ver, para un partido como Movimiento Ciudadano, que está teniendo sus broncas, es difícil también para los partidos. Tampoco pensemos que los partidos son como el paraíso terrenal o algo así. No, ahí se dan con todo. Va a haber lo que va a pasar con Morena ahora que salgan todos los que quieren ser candidatos, ¿no? Y candidatas. Pero a lo que me refiero, y en todos lados, en todos lados, en Morena se va a agudizar, esa es mi hipótesis. Pero espéreme, lo que sí le digo es que lo que está pasando muy en concreto con el tema de Movimiento Ciudadano es que le rompe de manera muy brutal la imagen a un partido que a lo largo de mucho tiempo ha sido un partido que se ha logrado mover como en aguas más bien calmadas en relación a los temas de corrupción, para mencionar algunos. Entonces, lo que sí hay que plantear, ver y reflexionar y no dejar por ningún motivo a un lado es que Movimiento Ciudadano tiene que hacer una respuesta pública y se la tienen que exigir a su presidente, a Dante Delgado. La verdad, no se vale tener tantas actitudes de esas de benevolentes. No es cierto lo que pasa. Aquí el asunto es necesaria una respuesta del Movimiento Ciudadano formal, ¿no? Porque hasta ahora no han desmentido nada. Y esto ya tiene tiempo y hoy se volvió a difundir de manera, bueno, en el proyecto Reforma hay toda una explicación que la verdad que se ve muy difícil de ir en contra de ella, ¿eh? Que, o sea, de algo así como vamos a demostrar lo contrario, pues órale, demuestre lo contrario. Pero sí me parece que esto de Movimiento Ciudadano los tiene en apuros, ¿eh? La verdad, yo ojalá sepan responder y responder rápido. No dejen pasar el tiempo. Bueno, vámonos con Fernanda García. Cuéntanos, Fernanda, ¿cómo has estado? Buenas noches. Hola, Javier. Buenas noches. Un saludo a ti y a tu auditorio. Pues te platico que varios temas de la conferencia mañanera. Hoy el encargado de obras del proyecto Tren Maya, Óscar Lozano, dio a conocer los avances del tramo 5, 6 y 7, los cuales comprenden de 621 kilómetros que recorren 11 municipios de los estados de Campeche y Quintana Roo. Explicó que en el tramo 5 hay ya 111 kilómetros de vía doble electrificada, la cual va de Cancún a Aeropuerto a Tulum. El tramo 6 tiene listos 255 kilómetros de vía desde Tulum hasta Chetumal, y el tramo 7, que es de vía sencilla,
tiene concluidos 254 kilómetros y van desde Chetumal hasta Escarcega. Añadió que en estos tres tramos, en las estaciones, bueno, el correspondiente al tramo 5, ya hay tres estaciones concluidas y dos bases de mantenimiento de vía. En el tramo 6 hay una cochera en Tulum y una estación de mantenimiento de vía. Bueno, respecto a las zonas arqueológicas, dijo que se están mejorando 12 por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y finalmente dijo que se están construyendo 840 obras complementarias que van desde pasos peatonales, vehiculares y de fauna, así como puentes ferroviarios y obras de drenaje eléctrica. También durante la mañanera se dio a conocer que, a pesar de que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, señaló que solo se aplicaría la vacuna de COVID-19 a grupos vulnerables durante la temporada de invierno, el mandatario López Obrador aseguró que esta va a ser aplicada de manera universal, pues es un derecho que tienen los mexicanos. Subrayó que la Secretaría le están dando prioridad a los grupos más vulnerables, pero de todas maneras el que quiera, aunque no tenga la necesidad y aunque no sea una persona susceptible a contagiarse, tendrá la oportunidad de vacunarse. En tanto a las compras de las vacunas, señaló que la Secretaría es la que se está haciendo cargo de este proceso, pero no hay límite para el presupuesto de estas compras, pues el tema de la salud es un derecho humano y el gobierno está comprometido en garantizarlo a todos los mexicanos. Te cuento también en temas de violencia digital a niñas y niños, que la organización Te Protejo México presentó un reportaje con el cual buscan hacer conciencia sobre la problemática de la violencia sexual infantil en el mundo digital del país, ya que en la actualidad los casos de este tipo van en aumento y se registran en edades aún más tempranas. Cándido Pérez, investigador de Early Institute, habló de los datos recabados por la organización en el último año, los cuales reflejaron que durante ese tiempo se registraron un total de 2.000 reportes con este tipo de violencia. Y de esos casos, el 91% las víctimas son niñas y niños entre 4 y 13 años de edad. Recalcó que la vulneración de estos niños cada vez es en edades más tempranas, pues muchos de los fenómenos que están relacionados con este tipo de problemáticas antes se veían típicamente en adolescentes y en personas adultas mayores, pero ahora se encuentran con mayor frecuencia en niñas y niños. Durante la conferencia de prensa, Violencia Sexual Infantil en el Mundo Digital, Daniela Calvillo, coordinadora de Protejo México, explicó que esta organización se dedica a la eliminación de material de abuso sexual infantil, es decir, fotos y videos que contengan, que en sus contenidos vengan niños, niñas y adolescentes. Es la información que te tengo, Javier. Sale, muchas gracias, Fernanda. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, el presidente se la va a pasar, pues ahora sí que de aquí hasta el final de su sexenio, supongo yo, todos los fines de semana tratando de apurar y apurar y apurar las obras, particularmente pues el Tren Maya, y no se nos olvide también por ningún motivo Dos Bocas, ¿eh? Bueno, oiga, una información importante es que hace cosa de nada, que es una buena información, la verdad, fue la secretaria de Gobernación. Se ha reunido con el gobernador de Guanajuato, con el gobernador, perdón, de Tamaulipas, y la secretaria de Educación Pública, la secretaria de Educación Pública, para decir que parece, con líderes del Sindicato de Maestros, el 20 de septiembre, miércoles, se reanudan las clases en Tamaulipas. Más bien, empiezan, no se reanudan. Vámonos contigo, Carlos Navarro, ¿dónde andas? Buenas noches, Javier, te saludo con gusto a ti y al auditorio desde la indómita Ciudad de México, donde a 6 años del sismo que la sacudió en 2017 y que cobró la vida de 228 personas y dejó miles de damnificados, el gobierno local no solo trabaja en la reconstrucción física, sino en la vida social. Así lo afirmó hoy el jefe de gobierno, Martí Batres, en conferencia de prensa, quien aseguró que las autoridades son sensibles a este tipo de situaciones. Explicó que el gobierno es sensible y trabaja en el campo que le corresponde para la reconstrucción, no solo física, sino de la vida social. Y es que a 6 años en esta administración se aseguró que se iba a concluir la reconstrucción. Sin embargo, todavía hay personas que señalan que no han vuelto a casa, mientras que el gobierno reporta que han entregado alrededor de 9,000 viviendas
unifamiliares. También te comento, Javier, que la conferencia de prensa estuvo la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Ursúa, a quien le preguntamos si realmente había cambiado la resiliencia y la prevención a raíz de este lamentable hecho en la Ciudad de México. Dijo que ha cambiado totalmente, incluso la misma profesionalización de los trabajos de los trabajadores de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Prevención. Órale. Así es que mañana 6 años se cumplen, Javier. Sale, te mando un gran saludo, Carlos. Hasta luego. Pues todavía hay muchas quejas de la reconstrucción. Muchas, muchas quejas, ¿eh? Bueno, hablaremos hoy al rato. El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Así se sienten los que piden para su negocio, ferretería o construcción por Tool. Porque cuando te llevan donde quieras, te entregan cuando dicen y encuentras todo en una sola app, vas tranquilo. Pide por Tool. Regístrate y compra. En un mundo de constante evolución, necesitas estar un paso adelante. Heraldo de México, vanguardia y objetividad. Contáctanos, suscripciones@elheraldodemexico.com o WhatsApp 5620-0118-5064. El Heraldo de México, contenido exclusivo, reportajes únicos y las mejores columnas del país. Javier Martín Reyes es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Qué opinas de esta impugnación por parte de Marcelo Ebrard y de las acciones que ha tomado posteriormente? Pues mira, creo que la decisión es sorprendente. Parecía que él estaba a un paso de abandonar Morena, pero luego decide optar por la ruta de la judicialización. Sergio y Lupita, lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana. Mi INE es mi voz en México. El voto de las y los mexicanos en el extranjero es un derecho. En las elecciones del 2024 se elegirán los cargos de Presidencia de la República, senadurías, así como algunos cargos locales. Invita a tus amigos y familiares que viven en el extranjero a que tramiten su INE, se registren en la lista nominal y elijan la modalidad para votar. Infórmate más en votoextranjero.mx. INE. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrache, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Por fin estoy solo en mi programa que se llama Platanito Radio. Aquí no se llama ni Esmeralda Radio ni Chiqui Radio. Se llama Platanito Radio y por fin se me fueron estas dos personas tóxicas. Oye, ¿y qué sientes, Platano? No, la verdad me siento muy contento, pues, de que mi programa sale solo como open. Ay, no podía creer. Platanito Radio, a las 10 de la mañana de lunes a viernes. Para que las vacaciones sean un periodo de descanso efectivo y buena experiencia, en la Cámara de Diputados reformamos la ley a fin de que las ofertas de servicios todo incluidos sean claras en sus costos y beneficios. Con esta adición a la Ley Federal de Protección al Consumidor, los proveedores de este tipo de paquetes deberán informar debida y oportunamente los componentes, tarifas, impuestos y adicionales aplicables, sin engaños ni sorpresas. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación, Gobierno de México. ¿Qué hubo, mi
jefe. ¿Ya le empezó a fallar la información? Sí, caray. Y justo cuando iba camino a informarme en estas elecciones. No se preocupe, ahorita se la checamos en corto. Mire, ya vi el problema. ¿Ve esta nota? Le falta un poco de objetividad. Uy, me la vendieron como objetiva. Sí, jefe. ¿Y ve esta otra columna de acá? Se ve luego que le metieron opinión. Pero lo hicieron mal. Está muy tendenciosa. Pero no se preocupe, mi jefe. Ahorita le ponemos la información completa, puntual y objetiva para que ande al 100 camino a las elecciones. Muchas gracias. En la Ruta 2024 tenemos la información de estas elecciones justo como le gusta a los mexicanos. Completa, puntual y por todos los medios. Heraldo Media Group, con todo para informar a México. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció que su país presentará a finales de este año, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, una resolución que llame a la comunidad internacional a combatir el tráfico de fentanilo y de otras drogas sintéticas. La mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea manifestaron su rechazo a las decisiones de Polonia, Hungría y Eslovaquia de imponer vetos unilaterales a las importaciones de productos agroalimentarios ucranianos, lo que pone en riesgo la unidad al interior de la comunidad. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ratificaron que su asamblea anual prevista para octubre se llevará a cabo en Marrakech, Marruecos, a pesar de ser una de las ciudades más impactadas por el terremoto del pasado 8 de septiembre que ha dejado más de 3.000 fallecidos. El Ministerio de Defensa de Perú informó que 25 personas murieron y otras 34 resultaron heridas, luego de que el autobús en el que viajaban cayó a un abismo de más de 200 metros de profundidad sobre una carretera entre las ciudades de Huancayo y Huanta, al sur del país inca. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, exigió al Ministerio Público de Guatemala que deje de perseguir judicialmente al Movimiento Semilla, el partido del presidente electo Bernardo Arévalo de León, lo que calificó como persecución política. La Organización Mundial de la Salud alertó este lunes la falta de progreso a nivel global para alcanzar el objetivo de una cobertura sanitaria universal, lo que advirtió se ha traducido en un aumento en los gastos de salud para muchas familias en el mundo. El propietario de Tesla, Elon Musk, negó este lunes que el fabricante de vehículos eléctricos esté en conversaciones con Arabia Saudita para la instalación en aquel país de una planta de montaje de automóviles, tal y como publicó en días pasados el diario The Wall Street Journal. Para el referente informativo, Héctor Vieira. De a de veras y no pregunten mamarrachadas. Esta mañana, de lunes a viernes, en punto de las 9, por el canal 8. ¡Qué bárbaro! Terminé mi segunda especialidad de cardiología. La política no es otra cosa más que medicina a gran escala. Una posición política afecta a toda una población. El cambio de administración en Tamaulipas comenzó desde menos 10. Que no hubo realmente un proceso, lamentablemente, de entrega-recepción formal. Hubo una total descoordinación. Eso implicó también un gran esfuerzo para poder ver realmente cómo se encontraban las circunstancias. El diagnóstico de Américo Villarreal es claro. De pasarle visita todos los días en las mesas de seguridad, garantizar cuando menos los derechos humanos mínimos de todos los amigos migrantes y sobre todo un apoyo muy importante a la gente del campo. Una corazonada le indicó el camino al gobernador de Tamaulipas. Conocí pues al amor de mi vida, ¿eh?
la doctora María, pues nos hemos acompañado ya por cerca de 40 años. En Perfiles de Heraldo Media Group, Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, este miércoles, referente de la noche, 21 horas, solo por Heraldo Televisión. República H, con Sofía García. Ruta 2024. Bueno, gracias por continuar con nosotros aquí en República H. Ya le decía que, bueno, pues vamos a tratar todo lo que tiene que ver con el ambiente electoral que va a suceder literal de punta a punta en nuestro país. Entre las cosas que van a suceder es la renovación de 31 congresos, además del federal. Por eso, Félix Carnaya, te doy la bienvenida a este espacio para que tú nos comentes qué va a pasar en cada uno de estos rincones y sobre todo nos digas qué está en juego. Cuéntanos con quién vamos a empezar y, bueno, pues qué hay en juego. Gracias, Feli. Así es, Sofía. Sin duda alguna, bueno, pues este 2024 va a estar lleno de cambios políticos en nuestro país y los congresos estatales son muy importantes. Hoy hablaremos del estado de Morelos y presentarles justo esta radiografía de lo que se va a elegir el 2024. La gubernatura, que se estará renovando, 20 diputaciones, que es como está integrado el congreso local, 33 presidencias municipales, también 33 sindicaturas y 153 regidurías. Esto es parte de lo que estará en juego el próximo 2024 allá en el estado de Morelos. Enfocándonos ya particularmente en lo que compete con el Congreso Estatal, pues comentarles que está integrado por 20 diputados. Así es como se ve el Congreso en el estado de Morelos. 12 de ellos son de mayoría relativa y 8 de representación proporcional. Esta legislatura, que es la número 55, tiene mayoría de mujeres y este es un dato sumamente importante porque, bueno, pues en años anteriores sabíamos que las mujeres prácticamente no tenían espacios en la política. Sin embargo, hoy es distinto y son 11 las diputadas que se encuentran representando a los morelenses allá en el Congreso. Así más o menos es como se ve esta radiografía allá. El grupo mayoritario, ¿quién es? Es Morena, como ya lo hemos venido viendo conforme se han dado las elecciones recientemente. Son 8 los legisladores y aquí se los presentamos: Alejandro Martínez, Macrina Vallejo, que ella pertenece a una comunidad de indígenas en el municipio de Temisco, allá en el estado de Morelos; Ariadna Barrera, que también incluso fue integrante del Comité Ejecutivo Estatal en Morena; María Paula Cruz Torres, también Alberto Sánchez, Arturo Pérez Flores y Eddie Margarita Soriano. Este es el grupo mayoritario, es Morena, es la primera fuerza política. ¿Quién es la segunda? El Partido Acción Nacional, que aporta 4 diputados y aquí los tiene: Andrea Gordillo, Ángela Adame Jiménez, Francisco Sánchez Zavala, quien es también el que preside la mesa directiva, y Oscar Cano Mondragón. Son los diputados del Partido Acción Nacional allá en Morelos. Vamos a la siguiente imagen, por favor, para que usted pueda conocer también quiénes integran el Congreso. Movimiento Ciudadano, un partido político del que también se ha venido hablando incluso pues a nivel nacional y que todavía tiene a la expectativa de quiénes estarán siendo sus candidatos. Son solo 2 los diputados que se presentan. Ahora, Nueva Alianza, este partido que ya, pues prácticamente, Sofía, en muchos de los estados perdió su registro. Morelos todavía sigue representado allá con 2 legisladores, Verónica Anrubio y también Agustín Alonso Gutiérrez. Son los 2 integrantes que tiene este partido. Y el PRI, que por supuesto también ha sido pues uno de los más importantes, no solo en Morelos, sino en todo el país, tiene a estos representantes: es Eliasib Polanco Saldívar. Margis del Rayo Salcedo, que es de otro partido, del Partido del Trabajo, tenemos a Tania Valentina Rodríguez Ruiz y Erika Hernández Gordillo. El Partido Redes Sociales Progresistas, extinto también ya en otros estados. En Morelos, pues todavía tenemos una diputación y ya veremos qué es lo que estará pasando para el próximo periodo electoral que tenemos en puerta. Ahora, muy importante lo que decíamos, la mesa directiva. Aquí está. ¿Quién la preside? Erick Sánchez Zavala, que ya decíamos hace un momento, es uno de los diputados del Partido Acción Nacional, y Alejandro Martínez Bermúdez, él preside la Junta Política y de Gobierno. Y Sofía, también
hay perfiles importantes que se destacan en este Congreso del Estado de Morelos, porque, bueno, pues han tenido incluso otros cargos. ¿Quiénes son? Eric Sánchez Zavala, que preside la mesa directiva, ha sido presidente municipal de Yecapixtla en dos trienios. Ha aportado dos periodos como presidente municipal. Alberto Sánchez Ortega fue presidente en Xochitepec, también con anterioridad, y Luz Dari Quevedo en Tetecala, dos trienios también, y Agustín Alonso en Yautepec. Estos cuatro diputados que hoy se encuentran en el Congreso de Morelos han sido alcaldes, y también, por supuesto, estaremos viendo en los próximos meses, pues, cómo es que estarán aportando a la política interior, Sofía. Oye, pues muy bien y muy completo, vaya que está mucho en juego, pero hay muchos personajes que, como bien lo mencionas, ya han tenido otras oportunidades, sobre todo presidir gobiernos locales, ¿no? Sí. Que eso también les da como cierto, veamos qué sigue, porque además también están las presidencias municipales, que ya nos dirás si quiénes van a brincar, ¿no? De este Congreso, que eso es importante, porque ya en los congresos locales empiezan a moverse las cosas de tal forma en la que empiezan a buscar, ¿no? Si sí. No se quieren ir al Congreso Federal, algunos otros están buscando pues alguna alcaldía, alguna presidencia municipal, y bueno, pues esto es parte de lo que nos estás contando, sí, ¿no? Sin duda alguna. Bueno, pues ya nos dirás quiénes estarán brincando de un ya veremos, lugar. Porque además es muy curioso lo que pasa en Morelos, Sofía. Sabemos que los diputados, como bien decías, pueden buscar o una diputación federal o una senaduría. Pocos de ellos estarían buscando la gubernatura, y eso es algo importante porque son otros los perfiles los que quieren ser pues la máxima autoridad en el estado. Bueno, pues ya nos contarás. Gracias, Fel. Vamos a verte gracias aquí a lunes, Sofía. Miércoles y viernes. Así es. Justo en este análisis de cómo van las cosas en cada uno de los congresos. Y ya estaremos viendo uno de los más grandes, que es el Estado de México. Es el más. El más, 75 diputaciones tiene. Ellos, pero ellos cambian hasta el próximo año, ¿no? Ellos cambian ellos el próximo no cambian año. En este año, pero es el más grande porque es la entidad con mayor número de municipios, ¿no? Sí, y hay un estado que solo renovará diputaciones. También ya les diremos de quién se trata. Bueno, ok. Gracias, Fel. Gracias como siempre. Sofía. Oye, pero también vámonos rápidamente del otro lado de la pantalla porque, bueno, pues se va a renovar uno de los gobiernos que se va a renovar es Veracruz. Y pues, ¿cómo están las cosas ahorita en Veracruz? ¿Quiénes ya alzaron las manos? De acuerdo a lo que se está llevando a cabo justamente en, pues, allá en el estado, tú lo sabes muy bien, y además de acuerdo a lo que hemos publicado nosotros aquí en el Heraldo de México. Cuéntanos, Milka. Así es, Sofía, y es el turno de Veracruz porque ya se alborotó el gallinero por ese estado. Y vamos a empezar, ¿qué te parece? Por los, ¿quién sería por quien votarían en Morena? Esta es una encuesta de El Heraldo Media Group en coordinación con Poligrama. Vamos a empezar por qué partido ganaría si hoy fueran las elecciones. Morena se llevaría el estado con el 62.5%, seguido del PAN con el 12%, el PRI con el 7.5%, Movimiento Ciudadano con el 4.7%, el Partido Verde Ecologista de México con el 3.1%, el Partido del Trabajo con el 1.5% y el PRD con el 1.3%. Hay un gran ciento que no sabría por quién votar. Continuamos ahora con quiénes serían los candidatos de Morena o los aspirantes para estas elecciones del 2024. Responde a la pregunta, independientemente de sus preferencias, ¿quién le gustaría que fuera la candidata o candidato de Morena a este estado? Comenzamos con Rocío Nale, que sería la ganadora con un 25.9%. Seguimos con Ricardo Agüet con un 21.7%. Eric Cisneros con un 16.4%. Sergio Gutiérrez con un 10.8% y otra vez tenemos un gran 25.2% que no votaría por ninguno de ellos. Vamos a ver ahora del otro lado a la oposición a quienes tenemos. Pero antes de eso vamos a desmenuzar a cada uno de estos personajes. En el caso de Rocío Nale, es una figura muy conocida no solamente en su estado, sino a nivel federal. Ella en realidad es zacatecana, pero muchas veces ha dicho que es veracruzana de corazón. Es la secretaria de Energía y tiene a su cargo una de las obras más importantes del presidente López Obrador, la refinería de Dos Bocas, que por cierto ya está funcionando. Seguimos con Ricardo Agüed, él es presidente municipal de Jalapa. Además ha sido senador de la República. Vamos a continuar con los demás personajes y es que tenemos a Eric Cisneros. Eric Cisneros es secretario de gobierno de Veracruz y en los últimos días, Sofía, te platico que ha trascendido que no tiene tan buena relación con el gobernador de aquel estado, Cuitláhuac García.
Continuamos con Sergio Gutiérrez, a quien también conocemos. Él es diputado morenista, es expresidente de la mesa directiva y tiene un gran 10.8%, como ya lo hemos comentado. Vamos a continuar ahora sí, del lado de la oposición. Y estos son los candidatos que se han mencionado en esta encuesta. Pepe Yunes o José Yunes, con un 18.3%, es priista y va a la cabeza. Continuamos con Yulén Rementería, con un 15.1%, Fernando Yunes, con un 11.9%, Héctor Yunes Landa, con un 9.9%, y Patricia Lobeira Rodríguez, con un 9.8%. Otra vez tenemos un 35% muy alto, que incluso le gana a Pepe Yunes, que dice que no votaría por ninguno de ellos. Vamos a ir desmenuzando cada uno de estos personajes y comenzamos con nuestro ganador, que es Pepe Yunes. Él es diputado del PRI y además ha sido senador de la República, por lo que tiene una gran presencia federal, no solamente local. Continuamos con Yulén Rementería, él es coordinador de los senadores del PAN y también ha sido, ha tenido una vida política bastante activa, incluso desde el lado de la oposición actualmente. Seguimos con nuestros demás personajes y tenemos a Héctor Yunes Landa, otro Yunes, pero este Yunes es presidente estatal de la Alianza Generacional en el estado. Seguimos con, me salté a Fernando Yunes, disculpen, él es ex vicepresidente municipal de Veracruz, y continuamos con Patricia Lobeira Rodríguez, que es presidenta municipal también de Veracruz. Seguimos ahora con dos candidatos de Movimiento Ciudadano, que pinta fuerte, y ellos han dicho en varias ocasiones que van solos. Tenemos a José Manuel del Río Virgen, que podemos recordar fue detenido en diciembre del 2021. Eso lo ayudó un poco a que los reflectores lo jalaran, le dieran como mayor proyección, y él es secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado. Es una figura que se le vincula con Ricardo Monreal. Y por último tenemos a Sergio Gil con el 11.2%. En este panorama tenemos que 69.5% no votaría por ninguno. Bueno, pues así los colores, vaya que se está llenando cada vez de más colores estas gubernaturas, estas posibilidades. Y como ya lo decías, bueno, pues Rocío Nale es la más fuerte hasta el momento, la que suena más fuerte de Morena. Morena lleva una gran ventaja, por lo menos en este momento, de acuerdo a esta encuesta que se publicó en el Heraldo de México, en coordinación también con Poligrama. Así que, bueno, pues las cosas así están por el momento allá en Veracruz. Ya le platicaremos cómo se van moviendo, porque se van a mover muchísimo más en cuanto se vaya acercando todavía este proceso el próximo año, y sobre todo cuando ya cada partido o cada una de las alianzas pues digan cómo van a ser los métodos que utilizarán para la elección de cada uno de sus candidatos o candidatas. Por lo pronto, gracias mil. Te vemos también a ti lunes, miércoles y viernes. Para gracias, ver quiénes son. Gracias mil. Y en tanto, bueno, pues a propósito de Ruta 2024, le cuento que el ex canciller Marcelo Ebrard pues anunció ya la creación de su asociación civil, a la cual llamó El Camino de México. Pidió a sus simpatizantes, bueno, pues organizarse por todo el país. Luego de perder la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Morena, Marcelo Ebrard lanzó su asociación civil El Camino de México. Al sur de la ciudad, el ex canciller hizo esta petición. No es un partido. Aclaro, porque los partidos no se pueden formar ahorita. ¿Por qué formamos una asociación? Somos la forma de organizarnos. Somos un movimiento político. Es lo que somos. Pero necesitamos tener nuestra propia forma de organización. En una reunión con su estructura, el ex canciller hizo una invitación a pertenecer a la asociación. Amigas y amigos, vamos hoy a iniciar la firma. El que quiera participar, bienvenida, bienvenido. Por eso estamos aquí. Vamos a firmar, es nuestro movimiento. Y vamos a llegar a donde queremos llegar. El encuentro se da luego de que Marcelo Ebrard impugnó el proceso interno de Morena al acusar diversas irregularidades y asegurará que si el partido no resuelve su queja, ya no tendría lugar en el movimiento. Marco Fragoso para Heraldo Media Group.
Bueno, otro de los estados que renovará gubernatura es Yucatán, en donde hasta el momento Morena está liderando las preferencias con un 36.9% de acuerdo a la última encuesta publicada aquí en el Heraldo de México en colaboración con Poligrama. Pero para hablar de ese proceso, saludo a la maestra Alfa Tavera, quien es presidenta de Morena en Yucatán. ¿Cómo está, maestra? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues aquí muy contenta y nerviosa por todo este proceso que viene, pero también muy confiada por los resultados que hemos estado sintiendo en la respuesta de la gente y la simpatía para con Morena. Hoy Morena, de acuerdo a esta encuesta que le decía, bueno, pues va encabezando las preferencias Morena como partido. Sin embargo, cuando ya ponemos nombres, las cosas cambian, aunque no hay mucha diferencia. En donde, bueno, pues vemos a Renán, el actual alcalde allá en Mérida. Bueno, pues lo vemos en el primer lugar con un 33.9%, y en segundo lugar vemos a Huicho Díaz, ¿no? Que él también, el morenista y también delegado del gobierno federal. Entonces, bueno, pues esto nos hace ver que las cosas allá, pues parece que pueden tener una contienda cerrada, ¿no? Sí, sí, pues hemos visto que en el último año hemos trabajado muy duro en el partido para posicionarlo. Hemos estado, pues, vuelto a nuestros orígenes, haciendo, pues, conciencia con la gente, estando visitando los municipios, a los compañeros, y que sientan a la nueva dirigencia pues más de cerca y más presente con los medios de comunicación y con los diferentes grupos sociales de nuestro estado, que vayan sintiendo a Morena más cerca de la gente y la gente pues más cerca a Morena de ellos. Entonces eso ha repercutido en la percepción que tiene la gente para que Morena pueda gobernar por primera vez el estado de Yucatán. Están en tierra literalmente panista, ¿no? Ahí en estos momentos. ¿Cuál sería el reto? Bueno, supongo que sí, ganar la gubernatura, pero ¿qué sigue en este momento para ustedes allá en el proceso interno de Morena? ¿Cuándo empiezan las definiciones? ¿Cómo estarán sus tiempos? ¿Cuándo ya de un candidato o candidata allá en Yucatán de Morena? Precisamente el día de hoy, el presidente nacional del partido, Mario Delgado, pues comunicó que sacaría la convocatoria para los aspirantes a la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Yucatán. Estamos en espera de esa definición. Uh-huh. Exactamente. Y ya después de eso, pues allá nos marcará qué tiempos van a tener, qué requisitos se van a cumplir. Bueno, todo eso, las reglas del juego, pues las va a contener la convocatoria. Entonces, ahí el próximo lunes, un día como hoy, 25 y 26 de septiembre, pues estarían inscribiendo los aspirantes. Y bueno, pues en la próxima semana tendríamos un panorama más claro de cómo van las cosas aquí en Yucatán. Allá que usted... Claro, es que la preferencia de los yucatecos ahora apunta a Morena. Ahora, sí, justo lo dábamos a conocer en esta encuesta publicada en el Heraldo de México. Y por último, ¿tiene un estimado, de acuerdo a lo que le han dicho usted, que preside este partido allá en Yucatán, cuántos han levantado la mano, por lo menos hasta este momento, que usted sepa, o quiénes, cuántos serían los que se inscriban a esta posibilidad para poder competir por la candidatura? Bueno, han sido varios los compañeros y las compañeras que han levantado la mano. En esta ocasión voy a tratar de omitir nombres, porque si sí, claro, me llega a ir uno, pues puede haber problemas en cuestión de susceptibilidades, o que digan que hay preferencia por alguien, etcétera. Claro. Entonces, mejor esperamos que se inscriban para que tengamos los datos duros de cuántos y cuántos son los aspirantes a ocupar este campo. Bueno, y si le parece que después de que ya tengamos este número, todo número
pero se inscriban, pues hablemos seguido para saber cómo va esta contienda, cómo va todo esto, este proceso interno allá y en cada uno de los estados en donde se renovarán estas gubernaturas. Y bueno, pues hablemos seguido, si le parece, y si anda por acá, bueno, pues la vemos acá en el estudio. Claro que sí. Estamos, de hecho, muy abiertos y muy cercanos a los medios de comunicación, porque nuestra principal responsabilidad es informar a la gente. Por lo pronto, muchas gracias, maestra, por haber estado con nosotros. Muchas gracias y un saludo a todos los que nos están escuchando. Gracias. Buenas noches. Ruta 2024. Oiga, pues vamos a cerrar con buenas noticias. Resulta que el equipo de softball femenil, las Amazonas de Yashuná, esto en Mérida, Yucatán, a propósito de esta península, bueno, pues integrado por mujeres mayas, ya se encuentra en Estados Unidos para hacer historia. Este miércoles lanzarán la primera bola en el partido oficial de las Grandes Ligas entre Arizona y San Francisco. Ever Escalante, cuéntanos rápidamente de qué se trata. Hola, los saludo con gusto y les comento. El equipo de softball de mujeres mayas, las Amazonas de Yashuná, inició su aventura en Estados Unidos para participar en un juego de exhibición y lanzar la primera bola en el partido entre los Diamantes de Arizona y los Gigantes de San Francisco, juego oficial de las Grandes Ligas en el estadio Chase Fields de la ciudad de Phoenix. El equipo femenil, que se caracteriza por jugar con huipil yucateco y descalzas, salió de Mérida ayer vía aérea y desde este lunes participan en parte de la serie de actividades que los Diamantes tendrán durante el mes de la Hispanidad. Cabe recordar que luego de que este equipo de mujeres originarias del municipio maya de Yaxcabá se hicieron famosas en redes sociales, el gobernador de Yucatán, Mauricio Viladosal, impulsó el primer torneo de softball femenil estatal Liga del Cambio para promover el deporte, la sana convivencia y empoderar a las mujeres. El grupo de 18 jugadoras junto con sus entrenadores tramitaron con apoyo del gobernador sus pasaportes ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y su visa para poder realizar el viaje. El juego de exhibición se llevó a cabo este lunes presentándose en un combinado ante la Universidad de Arizona y mañana martes serán invitadas especiales para estar presentes en el juego entre los Diamantes y los Gigantes. El mes de la Hispanidad fue instituido en 1968 en Estados Unidos por Lyndon B. Johnson, presidente en ese entonces, e incluye a los países de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Chile y México, cuya celebración de independencia se realiza en los días del 15 al 18 de septiembre, y este año las invitadas especiales son las Amazonas de Yashuná de Yucatán. Esta es la información que tenemos, un gusto saludarlos. Bueno, pues con esto llegamos al final de esta emisión informativa. Gracias por acompañarnos en este arranque de semana aquí en República H. Recuerde que usted y yo tenemos una cita mañana a las 8 por el 8 aquí en El Heraldo Televisión. Así que quédese porque todavía está aquí mi compañero Javier Solórzano y el referente. Mañana nos vemos, descanse, que tenga un excelente inicio de semana. Recuerde que mañana a las 11 de la mañana se llevará a cabo este macro simulacro. Así que tomemos las medidas pertinentes y sobre todo acatemos todo lo que esto tenga que ver. Es una cuestión de protección civil, de prevención y sobre todo de una cultura que debemos todos tener. Gracias por habernos acompañado y mañana, bueno, pues platicaremos de cómo nos fue en este macro simulacro a las 11 de la mañana. Buenas noches. Desde que el ingeniero puede comprar todo para su obra en Tool, todos la pasan mejor. Encuentra todo lo que necesitas en nuestra app. Vas tranquilo cuando pides por Tool. Samuel tiene un año de edad, está gravemente desnutrido y como él, hay millones. En el mundo, más de 1 millón de niñas y niños menores de 5 años mueren anualmente por desnutrición. Pero hay una simple solución que con tu ayuda puedes salvar vidas. Sobres de alimento terapéutico listos para comerse con las vitaminas y nutrientes necesarios. This has been a Now Media Networks feature presentation. En vivo desde Houston, la ciudad espacial. Esto es Now Media Televisión.
como Samuel en riesgo de morir. Por favor, hazte socio ahora.